Observando lo que está ocurriendo justamente en este punto de nuestra ciudad y le contamos algunas actualizaciones. Motorista atropellado en Periférico y Puente del Naranjo ocasiona complicación en el tránsito. Hay tránsito lento en el kilómetro 6.5 de la ruta del Atlántico, dirección sur. Carro empotrado en cartelera sobre la Sexta Avenida, vía 3, zona 4. No se reportan heridos. ¿Y qué pasa en otros lugares? En San Juan, Zacatepeques, se reporta un accidente vial. Un bus ha dejado como saldo 6 heridos y una persona fallecida en el kilómetro 21 y medio a San Juan, Zacatepeques. Hay tránsito muy complicado en el área. Atención con esta información de última hora. Mientras tanto, vamos a ver qué nos muestra, en este caso, las cámaras de Metra para seguir con el reporte del tránsito. A primera hora usted tiene las noticias en vivo a la mañana y vamos a ver entonces algunos puntos importantes también de nuestra ciudad capital. Y ahí estamos observando lo que ocurre en Calzada San Juan y 33 Avenida de la zona 7, movimiento en ambos sentidos. Pasamos a la siguiente cámara, por favor. Ahí vemos lo que está sucediendo en Vistahermosa, zona 15. No hay complicación vehicular en este punto, pero luego se puede ir congestionando, incluso puede repercutir la manifestación de maestros también en la gente que toma esta vía y conectarse luego con el resto de zona 9, zona 10. Seguimos con el recorrido, por supuesto, para encontrarnos otro lugar de zona 16, crucero Lourdes, donde vemos que hay un poquito más de movimiento a esta hora del día. Y también tenemos que hacer una última parada en la 15 Avenida y 15 Calle de la zona 6. Hay congestionamiento, pero no se reporta ningún tipo de complicación por el momento. Le recordamos entonces este accidente en San Juan, Zacatepeques, dejando como saldo 6 heridos y una persona fallecida. Bueno, esto es parte entonces de lo que está ocurriendo en las calles a esta hora de la mañana. Hay que seguir con el ritmo de la noticia y le vamos a seguir informando paso a paso lo que ocurre hoy con la manifestación de maestros en la ciudad capital. Y otros hechos que ya están sucediendo en las calles también los tendremos acá. Estas son las noticias del país, el primer bloque informativo. Batres, mi farmacia, sí hay. Con la información a esta hora y hay precios importantes. Vamos a ver los de hoy. Los precios hoy. Combustible. Gasolina superior, 32 quetzales con 62 centavos por galón. Gasolina regular, 31 quetzales con 30 centavos por galón. Diesel, 30 quetzales con 14 centavos por galón. Precios de productos de consumo diario. Cebolla, 2 quetzales por libra. Aguacates, 3 quetzales la unidad. Tomate, 3 quetzales con 50 centavos por libra. Los precios hoy, empezamos rápidamente porque las noticias no pueden esperar con el recorrido en el mundo. Tenemos que ver qué sucede en el plano internacional. Alejandro, contigo. Estados Unidos ejecutó ayer a Edgar Tamayo, un reo condenado en 1994 por el asesinato de un oficial de policía en la ciudad de Houston, en Texas. Esto a pesar de que 10 minutos antes de que se realizara la ejecución, pues se interpuso un recurso de última hora que pretendía posponer o detener la ejecución. Sin embargo, 3 horas después, en efecto, llegó la inyección letal y fue ejecutado este hombre que, como les digo, se llama Edgar Tamayo, un mexicano condenado en el 94. La pena de muerte había generado polémica entre México y Estados Unidos, pues se cuestionaba la capacidad mental de Tamayo, quien logró despedirse de sus 3 hijos, sus padres y además su esposa. Algunos sectores en Siria celebraron la reapertura del aeropuerto internacional de Alepo luego de años de cierre de parte de los militares que lo perdieron a manos de las fuerzas rebeldes. La reapertura ocurre a unos días del inicio de las conversaciones de paz entre el gobierno de Bashar al-Assad y las guerrillas levantadas en su contra. La televisión estatal reportó que el primer viaje sería entre esta ciudad al norte de Siria y la capital Damasco. Los rebeldes tomaron esta instalación 2012, después de largas batallas y la pérdida de por lo menos unas 10.000 vidas en los alrededores. Bomberos batallaron durante toda la noche luego que las alarmas se dispararan en Dallas debido al incendio de un condominio y varios apartamentos. El siniestro bloqueó una importante carretera a partir de las 6 de la tarde, hora local. De acuerdo con varios medios locales, los apartamentos estaban inhabitados y tan solo uno fue evacuado, donde una anciana y su perro residían. La fuerza del incendio obligó a pedir refuerzos al cuerpo de bomberos de una de las ciudades más pobladas de la Unión Americana, Dallas, Texas. Seguimos, 6:34.
Bueno, vamos a seguir repasando la noticia que le está dando vuelta al mundo y creando también reacciones. Tiene que ver con lo que mencionaba Alejandro, la muerte de Edgar Tamayo en Estados Unidos, más bien la ejecución. Esto a pesar de los fuertes reclamos del gobierno mexicano y también organizaciones internacionales que pedían a Estados Unidos no ejecutar a este hombre porque según muchas organizaciones no se había respetado su derecho y no se había seguido el debido proceso a la hora de que fuera arrestado. Él supuestamente asesinó a un policía en Texas en 1994, pero desde un principio la familia ha dicho que no se llevó a cabo el proceso y que no realmente se le cumplieron sus derechos. Este video así lo representan los momentos antes de la ejecución de este hombre. El diario El Universal de México, obviamente todos en ese país, la población estaba pendiente de lo que podría pasar, y estas son imágenes de los momentos antes de la ejecución. La familia de Edgar Tamayo, tenemos entendido que ellos no estuvieron presentes observando la muerte de este hombre. Él así lo quiso, no quiso que su familia presenciara su muerte, pero ellos hasta el último momento estuvieron luchando para frenar esta ejecución. De hecho, 10 minutos antes de que se ejecutara esta orden, se llega a una corte, la frenan y bueno, 3 horas después sí se dice que va a ser ejecutado, y fue ejecutado frente a la familia del policía fallecido y también a compañeros del trabajo. Pero estas son escenas que nos proporciona El Universal de los momentos que se vivían antes de la ejecución de Edgar Tamayo en México. Y sí es un tema que va a dar mucha reacción quizá a nivel internacional, porque muchas organizaciones están diciendo que se violó la Convención de Viena. Es una convención ratificada en 1963 por 175 países, incluyendo Estados Unidos, donde dice que todo extranjero debe recibir asistencia de sus representantes consulares para ser informado de sus derechos, algo que dicen que a él no se le proporcionó. Vamos a ver entonces y a darle seguimiento a esta noticia, pero nosotros vamos a continuar con más aquí en Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias, María René. Noticias importantes del ámbito internacional. Portada de Prensa Libre en materia deportiva esta mañana. ¿Qué trae? Pues ahí se lo mostramos, por supuesto, con gran optimismo. Un interesante reportaje, una perspectiva, por supuesto, de Rambo de León, que se viste de rojo. El hondureño ha militado en distintos equipos en México, Uruguay, también en Italia y China, y participó en 3 eliminatorias mundialistas. El técnico Aníbal Ruiz hizo énfasis en el trabajo de definición y la media cancha en el entrenamiento de ayer. Eso es lo que trae Prensa Libre. Son las 6 de la mañana con 37 minutos y seguimos. Vamos a hablar de noticias del fútbol guatemalteco. Los rojos del Municipal hacían oficial la contratación de su último refuerzo extranjero, mientras los cremas recuperan a su guardameta titular, Juan José Paredes, previo a los partidos que ya se vienen este fin de semana. Del fútbol nacional, los rojos del Municipal anunciaron la contratación del delantero paraguayo Julio El Pájaro Aguilar como el último refuerzo para el clausura 2014. Aguilar, de 27 años, proviene del Sol de América de la Liga Profesional Paraguaya, donde anotó 6 goles en la temporada pasada. También ha jugado con otros equipos de su país, como el Independiente, donde anotó 9 goles, el Rubio Nu. En el 2011, Olimpia, donde hizo 3. En el 12 de octubre, anotó 12 goles. Y en el 2008, jugó con la selección de su país en un amistoso frente a Japón. Fuera de Paraguay, jugó con los Tigres de México. Allí anotó 2 goles, en el Tigre argentino y el Pacos de Ferreira de Portugal. El Pájaro vendrá a ocupar la plaza que dejó el argentino Lucas Consistre, que no entró en los planes del técnico Aníbal Ruiz para el torneo clausura 2014. En el campamento, el campeón Comunicaciones, el guardameta Juan José Paredes, podría aparecer este fin de semana en el partido frente a los Halcones de la Mesilla. Paredes ya hizo el interescuadras del miércoles, mientras el defensa Erwin Morales también trabajó normal. Además, Jairo Arreola, aunque ya recibió el visto bueno médico, aún no será tomado en cuenta. Comunicaciones recibe a los Halcones de la Mesilla este sábado a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Cementos Progreso, válido por la segunda fecha del torneo clausura 2014. En Coatepeque, 2 jugadores ya recibieron el alta médica, el delantero Jimmy Villatoro y el defensa de llegada José García Laparra. Villatoro podría jugar este fin de semana, mientras el defensa mexicano Raúl Alvin Mendoza aún no se recupera y seguirá sin jugar. Coatepeque recibe en su estadio a Iztapa el domingo a las 12 del mediodía. Ambos equipos actualmente ocupan los puestos del descenso. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis López.
Ahí tiene usted la información deportiva como cada mañana. Y ahora tenemos que hablar del clima. Vamos a ver cómo vamos a esperar las temperaturas hoy. Siempre es noticia. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presenta. Trece grados centígrados, la humedad en el ambiente 54%. Les decía que el pronóstico para este día jueves 23 de enero de 2014, según Insibume, es de viento frío, nublado parcial, con lluvia y lloviznas dispersas en regiones del norte al centro del país. La temperatura actual 13 grados centígrados, la sensación térmica real es de 10 grados centígrados a esta hora. Vamos a seguir revisando lo que pasa con otras condiciones meteorológicas relacionadas con el pronóstico para este día, sabiendo que la temperatura máxima que alcanzamos hoy hacia el mediodía puede oscilar entre los 25 y los 26 grados centígrados. Pero vamos a ver un poquito de lo que pasa con el fin de semana, porque como si nada, ya estamos a jueves y queremos saber qué es lo que pasa con el fin de semana que inicia pues laboralmente desde mañana viernes. Cielos parcialmente nublados a despejados, con siempre posibilidad del 10 al 20% de lluvias en la tarde, noche y madrugada, con una máxima de 26 y una mínima de 13. Para el sábado tendríamos un pronóstico un poco más despejado, un cielo bastante más abierto, con una máxima de 23 y una mínima de 14. Pero para el domingo la máxima sería 24 y la mínima 13. El lunes una máxima de 25 grados centígrados, una mínima de 13. Vuelven los nublados para la semana entrante. Recordemos el ingreso de cuatro frentes fríos que están pendientes en el territorio nacional y que van a hacer que las temperaturas desciendan considerablemente todavía, incluso hasta la primera semana de marzo. Seguimos con más, son las 6:41. Muchas gracias, Alejandro. Información importante que compartimos con ustedes a esta hora del día. Tenemos algunas fotografías que también queremos compartir con ustedes. Lo que está sucediendo en las calles, hoy va a ser un día complicado y estamos amaneciendo incluso con algunos accidentes. A través del Twitter usted nos hace llegar esta fotografía. Las vemos, por favor, adelante. Y antes vamos a ver, por supuesto, lo que está ocurriendo en Calzada Roosevelt. ¿Por qué? Porque nos siguen reportando a través de redes sociales justamente de esta concentración, que ya hay maestros en el obelisco. Están nuestras unidades móviles dirigiéndose a este lugar para mostrarles justamente lo que pasa. El tránsito está lento, lento, porque ya hay movimiento. Este es el que hemos visto todos los días. Hoy se va a complicar un poco más a partir de esta columna de docentes que va a salir desde el obelisco hacia la zona 1, indudablemente deteniéndose cuando pasen por la reforma sobre el Ministerio de Educación. Veamos las fotos, por favor, a ver qué nos trae, qué nos muestra esta mañana. En este caso, bomberos voluntarios, accidente de bus deja como saldo 6 heridos y un fallecido en el kilómetro 21.5 a San Juan, Zacatepeques. Noticia que reportamos hace instantes. La PNC y su departamento de tránsito reporta la siguiente información. Tránsito lento en la ruta hacia la ciudad, saliendo de Ciudad Real, zona 2. Allí comparten una fotografía del caos que ya se está viviendo. De la Policía Nacional nos vamos a la PMT. Tránsito lento en el kilómetro 6.5, ruta al Atlántico, dirección sur. Y una foto publicada por Henry Ávila. Tránsito varado en el bulevar San Rafael de la zona 18. Esto es lo que están reportando entonces nuestros amigos a través de redes sociales, y nos vamos rápidamente con nuestro compañero Otto Ángel, primer enlace que hacemos a nuestra unidad. Vamos con él a ver qué nos comenta. Muy buenos días, Otto. Con la información. Y te escuchamos como todos los días, noticias impactantes e importantes que compartimos con ustedes a esta hora. Adelante, Otto. Ya a bordo de la unidad móvil, vamos a ver qué es lo que se está reportando en medio de fuerte congestionamiento. ¿Qué es lo que podemos esperar para hoy, Otto? Buenos días. Te escuchamos. Buenos días y buenos días a todo el público de Viva la Mañana. Estamos aquí circulando ya por la calzada Roosevelt, donde observamos cómo hay una buena cantidad de vehículos circulando por este sector. En algunos momentos les vamos a contar ya los efectos de la manifestación de maestros que se está planificando para el obelisco, aunque hay que mencionar que de momento la Policía Municipal de Tránsito no ha reportado problemas tanto en este sector como en toda la Avenida de la Reforma e incluso el Congreso de la República, donde se experimentarían bloqueos. Así también en las carreteras del país no se han presentado ningún piquete ni ningún bloqueo de esta naturaleza. Hay que mencionar que han ocurrido dos cosas durante la mañana. Una, en la carretera hacia San Juan, Zacatepeques, hay un accidente que está bloqueando el lugar. Hay 6 personas heridas que están siendo atendidas por los cuerpos de socorro. Y además, en la zona 4 capitalina, que pronto lo vamos a ver también, hay un carro que se fue a empotrar en la 6ª avenida y que
generó algunos inconvenientes, también personas heridas, nada más, nada que lamentar más que las pérdidas económicas. Compañeros, este es el reporte que tenemos aquí desde las calles de Ciudad de Guatemala, en la calzada Roosevelt, ya cerca de llegar al trébol capitalino. Regresamos con ustedes al estudio. Bueno, muchas gracias. Entonces, con la información, Otto Ángel, vamos en camino hacia el obelisco.